Ya, Catherine. Tú entonces Bueno, muy comienzas. buenos días. Hoy estamos presentando lo que es el evento del IoT Innovatec Digital 2020. Este es un evento que estamos realizando en conjunto con Meet and Greet. Stars Producciones, una empresa que tiene 27 años de trabajar en la región, contribuyendo al crecimiento y al desarrollo económico a través de las diferentes industrias en la categoría de los eventos. Hoy estamos en una nueva era de la humanidad, en un nuevo tiempo, y la tecnología hoy y siempre juega un rol fundamental en lo que es el desarrollo de las distintas industrias. Hoy la tecnología ha transformado y en eso estamos viviendo una transformación digital en la cual ninguna industria está excluida. Al contrario, hoy hasta nuestro día a día, nuestra cotidianidad está impactada por la tecnología y también por el Internet de las cosas. Y qué mayor ejemplo que esta reunión que tenemos en estos momentos vía Zoom, donde estamos tanto Chile como Guatemala. ¿Y por qué estamos tanto Chile como Guatemala? Porque hoy estamos como Stars Producciones, está como este partner para América Central con el IoT Innovatec Digital 2020, que lo estamos realizando de la mano de Meet and Greet, y es por eso que tengo el honor de presentarles a Daniel Amigo, gerente general de Meet and Greet. Gracias, Catherine, y gracias a todos los que nos están escuchando o nos van a escuchar. Para nosotros, la verdad, es un privilegio el poder haber logrado llegar a una asociatividad con Star Producciones, representado por Catherine, con el fin de hacer llegar a toda América Central la invitación a que participen todas las empresas TICs y todos los profesionales y también los empresarios e inversionistas que están asociados a estas tecnologías, a que participen del mayor evento de negocios que se realiza en Latinoamérica en términos del IoT industrial, la inteligencia artificial y el blockchain. Y es aquí donde nosotros, obviamente, y aquí estamos mostrando la potencia que tiene este evento. Nosotros partimos con un proyecto, estamos asociados con el Consorcio Industrial de Internet, una asociación global que tiene un evento en Barcelona, y con ellos nos trajimos entonces la licencia para desarrollar cada 3 años en los distintos países de Latinoamérica este evento. Y el año pasado partimos en Santiago de Chile, siendo la primera versión, y la grata sorpresa que logramos reunir en esta primera versión los días 2 y 3 de mayo a 1.362 participantes con un alto nivel de tomadores de decisión. Más de 150 C-levels, y ustedes saben que en los C-levels están los CIO, los CTO, los COO, etcétera, etcétera. Más 500 directores, empresarios y otros tipos de gerencia. Digamos a más de 50 compañías y obviamente se reunieron 10 países de la región de Latinoamérica en Santiago de Chile. ¿Y quiénes nos visitaron? ¿Qué áreas fueron las que estuvieron presentes? Obviamente estuvo presente el management, estuvo la ingeniería, los desarrolladores de software, los arquitectos de software, los técnicos, los que operan logística sobre todo, gente de marketing, la gente que está en el desarrollo de nuevos negocios, las consultoras internacionales, tuvimos gente de Pricewaterhouse, KPMG, de Deloitte, etcétera. Gente que busca justamente hacer investigaciones. Y aquí me detengo un poco porque con esto tuvimos la participación del Foro Económico Mundial, la CEPAL y el BID, que quienes nos acompañaron y nos siguen acompañando en estos eventos de IoT. Gente que está relacionada con la Big Data y analítica en la educación. Y obviamente, aunque sea el último punto ahí, pero no menor, el tema del recurso humano, que hoy en día talento humano es una de las áreas críticas que tiene la confrontación entre el uso de estas tecnologías y obviamente readaptar o reconvertir a todos los profesionales que están en las diferentes empresas. Tuvimos 4 grandes tópicos, que ya los vamos a ver. Tuvimos más de 70 speakers, por eso que es un evento muy, muy grande. Y más de 60 conferencias que se dieron.
Y aquí, como ustedes pueden apreciar ahí a su mano izquierda, los cuatro grandes bloques de conferencias estuvieron en adoptar el IoT industrial, el desarrollo, ¿no es cierto?, y las aplicaciones, la industria abierta y finalmente todo lo que era inteligencia artificial y blockchain. Tuvimos grandes, grandes speakers de compañías como LoRaWAN Alliance, como el Object Management Group, como la gente de CTO Intent a través de un chileno, gente como Suda Jamte, que es la CEO de todo lo que es IoT Disruption y la que lidera hoy en día todo lo que es el panel de y transformación de movilidad electrónica en Barcelona. En fin, un número importante de grandes, grandes speakers. Ahí incluso en la foto está Karime Khoury, que es la directora global del Foro Económico Mundial. Y ellos, ¿por qué se interesan en participar con nosotros? Porque nosotros somos la instancia para todos los gobiernos y los mercados donde ellos presentan sus investigaciones, sus análisis y sus tendencias para compartirlas con los empresarios, con los gobiernos, con los profesionales, hacia dónde está yendo el tema del IoT industrial, cómo nos está afectando como sociedad y países. Y por eso que ellos han encontrado en IoT y Novatec una plataforma muy, muy válida. Siguiendo, el evento consiste en que tiene un área de negocios, el IoT Business Area. Tuvimos también un área muy destacada que es el Startup Connection, que es un momento donde le damos cabida a las empresas emprendedoras en tecnología que durante 2 días y sin costo alguno ellos pueden presentar todos sus desarrollos a un mercado y ahí donde se acercan los venture capitals, los angel investors y aquellos que se interesan por cosas que se están pasando con estas nuevas tecnologías. También tenemos un área que se llama InnovaPads y en ese InnovaPads, que es la página que viene a continuación, es donde las empresas muestran casos reales a la comunidad, ¿no es cierto?, de la aplicación del IoT. Porque una de las cosas que nos pasa a muchos es que hablamos mucho del IoT, pero a veces no nos figuramos cómo es la aplicación que tiene en la realidad y en los procesos productivos de las compañías o de no solo las compañías, sino que también en distintas áreas, en la educación, en la salud. Entonces, ese InnovaPads permite a ellos presentar en forma real cómo se aplica realmente este tipo de tecnologías. Finalmente, en el tema, ahí hay un recuento de las empresas que nos acompañaron, destacando a Claro Empresas, que estaba lanzando el año pasado en abril toda su nueva línea de productos para las empresas, usando el IoT o el Internet de las Cosas. Y después, bueno, una serie de compañías internacionales que obviamente cada vez van tomando más importancia en la región y que quieren conectarse con los mercados de Latinoamérica. La verdad que para nosotros fue un orgullo contar con todas estas compañías que en una primera edición, como ustedes comprenderán, siempre es difícil porque está la expectativa de cómo será el evento. Y con gran fuerza y con mucho orgullo, la verdad que fue un éxito total la primera edición. De ahí entonces que nuestro ánimo y nuestra fuerza está en seguir uniendo a las regiones y es por eso que con Catering y a través de Star Producciones, hoy en día nosotros estamos empeñados en incluir, invitar y obviamente estar atento a todos los requerimientos de un mercado, no solo de empresas que quieran desarrollar nuevos negocios en este evento, sino que además profesionales, ¿no es cierto?, que quieran aprender, quieran conectarse y sin lugar a dudas desarrollar un gran networking del más alto nivel. Nosotros invitamos a los gobiernos, por lo tanto, como asistente para las empresas que ofrecen tecnología, nosotros ponemos compradores, que son los end users, y también tenemos los gobiernos que también vienen a ver qué es lo que está ofreciendo el ecosistema para fortalecer sus procesos de transformación en sus países. Entonces, es un gran evento de tecnología, de educación y de networking
durante estos 2 o 3 días que dura el evento. Y nuestro llamado con Catherine es obviamente invitarlos, estar presente en este evento, que participen de una gran, gran experiencia. Y si bien es un formato muy, muy novedoso, como es el formato virtual, por las razones que ya todos conocemos, va a tener el mismo engagement, va a tener la misma fuerza, porque va a tener la feria virtual, va a tener las conferencias y van a tener también la red de networking para desarrollar negocios y conexiones. Ese es el IoT Innovatec Digital, que lo vamos a realizar los días 7 y 8 de septiembre de este año, vía, como le digo, vía virtual. Esa es por mi parte la presentación y, sin lugar a duda, muchas gracias y espero contar con todo su apoyo y con la presencia para que desarrollemos nuevos negocios y nuevas conexiones. Catherine. Sí, bueno, y es por eso que este año tenemos el honor de presentar, ya voy a abrir. Acá estamos. Déjeme. Estamos presentando, acá está. Uy, un segundito. Espérame. Ahí estamos. Perfecto, súper. Estupendo. Entonces, esta es la versión del 2020, el IoT Innovatec LATAM 2020, el cual está enfocado en todo lo que son los temas de inteligencia artificial y del Internet de las Cosas, que son temas fundamentales que están generando y acelerando la transformación digital de las industrias en América Latina. Es por eso que este año hay grandes conferencistas de primer nivel. ¿Y qué representa esto para Stars Producciones? Esto representa una gran oportunidad de poder continuar sumando al crecimiento y al desarrollo de no tan solo Guatemala, sino que de toda Centroamérica. Centroamérica representa un solo mercado. De hecho, este año tuvimos un gran evento donde se presentaban todas las ventajas y los beneficios de la mano con la Fundación Libertad y Desarrollo, del impacto económico que genera el poder trabajar como una sola región unida. Tenemos grandes ventajas de impacto de beneficio económico para todos los países al momento de poder trabajar como una sola región como Centroamérica. De hecho, todas las empresas están presentes a nivel de Centroamérica y son grandes oportunidades de crecimiento. ¿Cuáles son las tremendas ventajas que tenemos el día de hoy? Es que estamos abiertos al mundo. Entonces, podemos triangular este evento de gran impacto y abrir las puertas hacia la inversión, tanto de importación y exportación, a través de la tecnología. Es por eso que este evento representa sumar al crecimiento y al desarrollo. Así que, Daniel, tú cuéntanos en qué va a consistir esta versión del 2020. Perfecto. Bueno, ahí está, tenemos un título que es, sin lugar a duda, es una realidad. Gracias a esta tecnología, nosotros estamos acelerando la transformación digital en las industrias de Latinoamérica. Y esto no solo de acelerar la transformación, sino que muy bien lo dice Catherine, este evento permite además de en septiembre tener una primera instancia de reactivación donde todas las empresas y los profesionales necesitan retomar una nueva dirección de trabajo y de desarrollo de negocio. Por lo tanto, es el gran punto de encuentro en este tipo de tecnologías con los mercados. Y además, versión, Daniel, y ahí te complemento con lo que tú me comentabas hace un momento, el tema de los eventos va a ser la gran plataforma para el crecimiento en esta transformación que estamos viviendo. Si quieres, cuéntanos un poquito cuáles fueron las conclusiones que tuvieron en el evento del día de hoy en Panamá. Sí, hoy día justamente, a lo mejor algunos de ustedes saben, se celebraba el Global Exhibition Day, que es el día que celebra entonces a la industria de las exhibiciones y de los eventos que tienen el formato de exhibición con conferencias. Y la conclusión era total entre todos los actores que estábamos, donde
Los eventos van a representar, sin lugar a duda, la manera más eficaz y rápida de poder reconectar a los mercados y lo que va a ayudar a que las empresas se reactiven y, obviamente, las economías. Por lo tanto, fue unánime, ¿no es cierto?, el veredicto de que ojalá se agilicen todos los procesos para tener, si bien en una primera etapa podremos tener eventos híbridos entre presenciales y virtuales, pero llegar al año 21, donde ya el mundo nuevamente vuelva a encontrarse, vuelva, como hablamos con Catherine, de tomarse un buen café, de estrechar una mano, ¿no es cierto?, cerrar un acuerdo o simplemente haberse conocido. Así que la industria de la exhibición y de las conferencias está más vivo que nunca y muy necesario para todos los procesos que estamos viviendo hoy en día los países y las sociedades. Estupendo, muchas gracias. Bueno, entonces, ¿con qué nos vamos a encontrar el 7 y 8 de septiembre en las redes? Exacto, mira, por lo menos vamos a irnos lo que ya tenemos para que den ustedes una mirada a los grandes expositores que vamos a tener. Nosotros en este evento virtual estamos aportando a 30 conferencistas hoy en día, y a más de 2.000 profesionales que son del nivel C, como yo decía. Si bien tuvimos la primera oportunidad 1.300, creemos que como la región geográfica se ha ampliado, sin lugar a duda que vamos a llegar a más de 2.000 profesionales. Son 30 horas de contenido, 25 speakers, que van a ser 30, y si bien podemos actuar muy modestamente en 20 expositores, yo creo que vamos a volver a llegar a los niveles de 50. Bajando entonces la presentación, hoy en día aquí ustedes pueden apreciar que tenemos speakers realmente de calidad mundial que vienen a hablarnos no solo también de tecnología, pero tenemos speakers muy, muy macizos que, por ejemplo, vienen a hablar de las experiencias de cómo los gobiernos con la industria privada y con las, ¿no es cierto?, los institutos y las universidades logran hacer ecosistemas que han sido altamente comprobados. Como por ejemplo, tenemos un señor ahí, un Daniel Gottschall y un Joe Barkey, que está un poquito más abajo ahí, están en la misma línea. Ellos tienen una tremenda experiencia trabajando en Asia, donde han logrado mancomunar los esfuerzos y las visiones de gobiernos, empresarios y educación para hacer estos ecosistemas perfectos, donde al final es lo que se llama una economía circulatoria donde todos están ganando. Por lo tanto, es un lujo venir a tenerlos en nuestro evento, escucharlos, y que hoy obviamente van a dialogar, va a haber un panel especial con representantes de la Cámara Industria y Comercio, tanto de Chile como de Guatemala, que ayer tuvimos una reunión, están muy animados y obviamente para nosotros es importante incluirlos, como también va a participar o el Foro Económico Mundial o la CEPAL también en estos paneles especiales. Y luego hay una gran serie de profesionales en diferentes áreas, en el 5G, que sin lugar a duda también para muchos países ya está siendo o una realidad o algo que va a empezar a sonar muy pronto con mucha fuerza, como este señor Carles Gomara, que es un experto mundial y está dentro del tema de la organización del World Mobile Congress, que se realiza en Barcelona, evento que a lo mejor ustedes conocen o han asistido, y que por razones de la pandemia justamente fue el gran evento que se suspendió el año pasado. En febrero, tienes toda razón. Sí, yo iba para allá. Y lo tenemos acá con nosotros. Nosotros tenemos una gran asociatividad con Acció, que es la oficina de Catalonia Trade Investment, y sin lugar a dudas nos ha puesto este tremendo, tremendo speaker, y él ha aceptado con gusto ser parte de este ecosistema de Latinoamérica. Y en fin, como les digo, apuntamos entre 25 a 30 speakers, realmente es una gran, gran parrilla, y hemos invitado también, nosotros tenemos un área que se llama Call for Speaker, que fue muy exitosa. Hicimos un concurso para que siete profesionales independientes presentaran su trabajo. Recibimos más de 250 postulaciones. La verdad que fue muy difícil seleccionarlos a todos porque eran todos temas muy buenos. Y el evento vuelve a lo mismo. Tiene un gran congreso,
va a tener una exhibición virtual que es muy novedosa porque permite la misma interacción, si bien no física, pero de conectarse ese día del evento con las empresas que están exhibiendo sus productos. Y tiene un matchmaking muy, muy profesional que también permite hacer las conexiones correctas, que se llama el Comunidad Innovatech, el Networking 365, que son lo que nos va a permitir, ¿no es cierto?, que las personas realmente se encuentren en forma correcta, no se pierda el tiempo. Este es un evento muy profesional. Aquí, con todo el respeto, en Chile decimos, no es para la familia Miranda, sino que es solamente para aquellos que tienen un interés y una urgencia en aplicar y, ¿no es cierto?, instalar estas tecnologías en todos sus procesos, en las compañías y en los gobiernos. Estupendo. Ahí está. Esa es la invitación que queremos hacer. La verdad que este año, en el presencial que lo teníamos en mayo, que lo suspendimos, teníamos 5 ministros de tecnología, pero en la versión del 2021, yo creo que IoT va a ser el gran encuentro, el summit de los ministros de tecnología de todo LATAM, y pretendemos llevar, y en eso es un proyecto que estamos trabajando con Catherine, llevar más de 10 ministros de tecnología para armar el mayor foro de tecnología y posibilidad de compras para las compañías. Por lo tanto, me siento muy orgulloso, muy contento y motivado que Guatemala se inserte y que además Guatemala invita a Centroamérica a que sea parte de esta gran fiesta de las tecnologías. Así que bueno, estupendo. Ese es nuestro propósito, continuar contribuyendo al desarrollo de nuestros países, principalmente Centroamérica, Chile y toda América Latina en general, porque gracias a la tecnología hoy podemos estar todos conectados. Y eso es una de las grandes maravillas y de las ventajas que tiene la tecnología, poder acercarnos. Hoy somos parte del mundo y un solo mundo, y toda Iberoamérica y el mundo en general ya estamos unidos a través de este importante evento que está generando un gran impacto y ya se ha consolidado, ¿cierto, Daniel? Así es, se ha consolidado, y por eso que los países, los ministros se han interesado mucho, mucho en este evento, porque es una instancia única que tienen durante los 2 días. Ellos son invitados de nuestra organización, por lo tanto, ellos se dedican a participar en el evento. ¿Qué significa participar? Significa que pueden ser grandes speakers representando a sus países, pero lo más importante es que tienen la oportunidad de reunirse con toda la industria y ver qué es lo que ofrece el mercado para llevarlo a sus países y fortalecer sus procesos de transformación. Y eso es súper relevante porque, honestamente, no hay ningún otro evento que logre este tipo de encuentro. Así que para allá vamos y ojalá que nos acompañen, nos apoyen y disfruten de esta gran fiesta, de este gran evento muy serio, pero también en un ambiente como lo puede hacer también, y no me cabe la menor duda, en un futuro Centroamérica le va a dar el sabor que a lo mejor nosotros los chilenos somos más fome, somos poco, no tenemos chispa a veces, somos demasiado serios, pero yo creo que en Centroamérica esto va a ser también un gran éxito. Así que muchas gracias. Así va a ser, tenemos la certeza, por eso desde el momento que conocí este evento me interesó tremendamente y es por eso que hemos formalizado nuestra relación y Stars Producción está como este partner para América Central en la realización, en esta oportunidad a nivel virtual, de este importante evento que suma al desarrollo. Y ese es nuestro propósito, continuamente a través de las diferentes instancias poder contribuir al desarrollo de Guatemala y de toda Centroamérica. Así que bueno, quedamos a la espera, hemos presentado la información, tenemos todos los valores, tanto a nivel de patrocinio, pero sí hay aliados claves con quienes estamos generando esas alianzas para que no solamente sean patrocinadores, sino que sean protagonistas de este gran e importante encuentro a nivel de tecnología que estamos realizando de forma virtual. Así que el próximo año, el pronóstico es poder realizarlo
a nivel de toda Centroamérica. Así que estamos atentos a responder cada una de sus inquietudes. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Que tengan buen día.